Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles 6 de mayo. Damos comienzo a los servicios informativos de esta casa, como siempre avanzando nuestros titulares de cabecera, algunas de las noticias que conforman este noticiero de hoy. Dentro titulares. A partir de mañana jueves se podrá hacer uso de los huertos sociales y de ocio destinados a los pensionistas. El Ayuntamiento de Tarifa establece turnos alternos que permitirán reducir el aforo de las instalaciones al 50%. La Iglesia Mayor de San Mateo se prepara para recibir a los feligreses a partir del 11 de mayo. Hoy comenzaba la desinfección del interior del templo. La oficina del cronista del Ayuntamiento de Tarifa atiende consultas y sugerencias a través de su Facebook. Los cronistas invitan a compartir contenidos e interactuar en las redes sociales. Comenzamos. El Ayuntamiento de Tarifa ha planificado la vuelta a la actividad en los huertos de ocio destinados a personas mayores y pensionistas. Las instalaciones, que ahora se acondicionan, reabrirán sus puertas a partir de mañana, jueves 7 de mayo, en virtud de la orden del Ministerio de Sanidad por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. Se han establecido turnos alternos para garantizar la limitación del aforo. A partir de mañana jueves 7 de mayo, los huertos sociales abren de 8 a 13 horas. Para acomodar el acceso al recinto, con un aforo reducido al 50%, se establecen turnos alternos de uso. Los adjudicatarios de las parcelas con número impar podrán acceder a las instalaciones los lunes, miércoles y viernes. Los adjudicatarios de las parcelas pares lo harán los martes, jueves y sábado. Desde el Centro de Personas Mayores de Tarifa se está ofreciendo esta información por vía telefónica a cada uno de los adjudicatarios para que tengan claro las condiciones expresas en las que se reanuda la actividad. La reapertura de los huertos sociales y de ocio conlleva también una serie de medidas destinadas a garantizar la protección de los usuarios. Los adjudicatarios solo podrán acceder a sus parcelas en el horario correspondiente al grupo al que pertenece su número de parcela. El tiempo máximo de estancia en el huerto será de 2 horas, dentro del horario establecido para su grupo. No estará permitido hacer reuniones entre los adjudicatarios de las parcelas. Las zonas comunes permanecerán cerradas, por lo que no se permitirá hacer uso de ellas temporalmente. Los adjudicatarios tendrán que respetar una distancia de seguridad de 2 metros entre los usuarios que estén haciendo uso del huerto social. El uso de guantes y mascarillas será obligatorio para todos los adjudicatarios durante la estancia en la parcela. No se podrá sacar el material de trabajo de cada parcela. Solo se permite el uso de herramientas propias. Desde el Ayuntamiento de Tarifa se apela a la colaboración en el cumplimiento y respeto de esta normativa temporal que se irá modificando y flexibilizando conforme evolucione la desescalada del estado de alarma. La Iglesia Mayor de San Mateo se prepara para su reapertura al culto a partir del próximo 11 de mayo. Los oficios no han parado y con puertas cerradas la parroquia ha facilitado el seguimiento diario, queremos decir, de las misas por redes sociales y en esta misma casa. Pero la vuelta a la actividad con aforo reducido también se espera y con ese fin hoy comenzaban los trabajos de desinfección del interior en el interior del templo.
Como otros espacios de culto, la Iglesia Mayor de San Mateo Apóstol podrá abrir sus puertas a partir del próximo lunes 11 de mayo. Ante ese escenario ya han comenzado en el interior de San Mateo los trabajos de desinfección del templo. Esta mañana el personal habitual de la limpieza se ha esforzado con operarios de una empresa para poner a punto la desinfección. En la fase 1 de la desescalada solo abrirá San Mateo. De lunes a sábado se mantiene la Eucaristía de las 8 de la tarde. Los domingos se celebrará misa a las 10, 12 y 20 horas. Al margen de esos horarios, el templo permanecerá cerrado al público. Los feligreses tendrán que mantener la distancia mínima de 2 metros en los asientos. Para facilitarlo, la parroquia marcará con adhesivos los asientos autorizados. Y es que en la primera fase de la desescalada se permite un tercio del aforo total, lo que viene a ser cerca de unas 60 personas. La parroquia ya se ha puesto a trabajar en planificar cómo será la apertura. Han buscado la colaboración del grupo joven de la iglesia, que irá orientando a los feligreses sobre cómo acceder al templo. A la entrada habrá hidrogeles para la limpieza de las manos y se podrá desinfectar la suela del calzado. En definitiva, todo está en marcha en el interior de San Mateo para la reapertura con aforo limitado. La Junta de Andalucía inicia el estudio de prevalencia del COVID-19 que analizará a cerca de 2.000 familias de la provincia de Cádiz. El muestreo se realizará a través de la atención primaria. Se persigue conocer el porcentaje de población que ha desarrollado anticuerpos frente al coronavirus. Los centros de salud han comenzado a citar a las familias gaditanas seleccionadas para participar en el Estudio Nacional Epidemiológico de Infección por COVID-19, diseñado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. El estudio se llevará a cabo a través de las comunidades autónomas. Andalucía ha puesto a su disposición al personal de la Red Pública de Atención Primaria, que serán los encargados de la ejecución y transmisión de los resultados. En la provincia gaditana, las familias participantes ascienden a 1.965 y pertenecen a las zonas de influencia del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, 854, a la de Jerez, Costa Noroeste, 645, a la Sierra, 241 y 205 al Campo de Gibraltar. El desarrollo de esta investigación permitirá estimar el porcentaje de personas infectadas por COVID-19 y las que han desarrollado anticuerpos frente a la enfermedad, mostrando la realidad de la pandemia a nivel provincial, autonómico y nacional. Los ciudadanos están siendo contactados telefónicamente por el personal de los centros de salud para informarles de su selección para el estudio, que es voluntario e individual. Se le da cita para que acudan a realizarse un test rápido de anticuerpos. Arrojará resultados en 10 o 15 minutos y se les entregará personalmente en la primera visita. Si la persona lo autoriza, se le extraerá sangre para medir anticuerpos mediante técnicas más precisas. Después de la primera visita, se le citará en dos ocasiones más, con 3 semanas entre cada visita, para repetir el proceso con la finalidad de conseguir una foto panorámica de los cambios de la pandemia entre la población. La oficina del cronista del Ayuntamiento de Tarifa relanza su presencia en redes sociales para atender desde estos las sugerencias y consultas de la ciudadanía del municipio tarifeño. Con la atención presencial suspendida, los cronistas oficiales Candelaria Muñoz, Manuel Liaño y Cristian Triviño animan a la interacción a través del Facebook Oficina del Cronista Tarifa. En esta página siguen haciendo de la historia común un patrimonio a divulgar y conservar. Puede que desconozcan que un 5 de mayo de hace 86 años llegó por primera vez a Tarifa el cine sonoro. Se instaló en el entonces Salón Medina, que a partir de aquella fecha pasaría a llamarse Cine Avenida, hoy Teatro Alameda. Los tarifeños de la primera década del siglo pasado pudieron deleitarse de una película hablada y cantada íntegramente en castellano. Era un 5 de mayo de 1934.
es una de las curiosidades históricas que rescata y comparte la oficina del cronista del Ayuntamiento de Tarifa a través de Facebook. Desde su puesta en marcha han apostado por visibilizar su trabajo a través del Facebook Oficina del Cronista Tarifa, pero ahora el confinamiento y la suspensión de atención personal en la administración otorga más sentido si cabe a la página creada en medios sociales como este. De hecho, invitan expresamente a que la ciudadanía lo utilice como canal para trasladarles consultas, sugerencias y las cuestiones que les interesen. Ellos tratan de renovar publicaciones y contenidos para seguir manteniendo el contacto social con la historia de Tarifa como patrimonio común. Hola, buenas tardes. En estos tiempos tan duros por los que pasamos, es muy difícil mantener el contacto de los organismos oficiales con todos ustedes. Pero, como se dice, la distancia no es ausencia. En lo que a mí me corresponde, como parte de un equipo de cronistas que somos, pues me gustaría seguir manteniendo ese vínculo que a partir de noviembre del año pasado, fecha en la que fuimos nombrados, pues empezamos a crear con nuestros paisanos. Por eso, desde la Concejalía de Cultura y desde la Oficina del Cronista, hemos decidido mantener ese contacto a través de los medios de comunicación o de las redes sociales para que todos ustedes puedan acceder a una página que no podemos olvidar, como es la cultura y el patrimonio de nuestro pueblo. Estamos pasando, desgraciadamente, una etapa muy especial de nuestras vidas que nos tiene relegados a permanecer más tiempo en nuestras casas. Por eso, puede ser una oportunidad de descubrir pues lo más genuino y de nuestro pueblo. Queremos informarles que para mantener vivo ese contacto, pues tenemos una página en Facebook que se llama Oficina del Cronista de Tarifa, en la que, además de otros asuntos que también ponen mis compañeros Manuel Liaño y Cristian Triviño, pues yo estoy poniendo efemérides ocurridas en Tarifa a lo largo de la historia. No la pongo todos los días, evidentemente, pero sí aquellos en los que se conmemora alguna fecha en la que por una u otra razón pues son dignas de destacar en Tarifa. Yo les invito a que la vean y que, ya que ahora no podemos acceder a nuestro patrimonio, digamos, de una manera presencial, pues queremos ofrecernos a todos ustedes para cualquier pregunta que queráis hacer o las actividades que creáis que se puedan realizar dentro siempre de los términos que la ley actualmente establece, y que estamos abiertos a vuestras sugerencias en la Oficina del Cronista. Y nada más, cuídense mucho, respetemos toda la normativa sanitaria y gubernamental que rigen actualmente. Mucho ánimo y un abrazo para todos. El Facebook Oficina del Cronista Tarifa y su servicio de mensajería quiere ser un canal de comunicación dinámico entre los cronistas y la ciudadanía. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha iniciado una ronda de contactos con el sector turístico comarcal para adoptar medidas que permitan su reactivación en la comarca. El vicepresidente Daniel Perea y la delegada del área de turismo, Ana Ruiz, han mantenido una primera reunión de trabajo mediante videoconferencia con representantes del sector, entre ellos la tarifeña Lucía Trujillo. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, según lo acordado en la última sesión extraordinaria del Consejo Económico y Social, ha mantenido una primera reunión de trabajo mediante videoconferencia con representantes del sector turístico. Han participado el vicepresidente Daniel Perea y la delegada especial del área de turismo, Ana Ruiz. También estuvieron presentes los concejales del área de los 8 ayuntamientos de la comarca, los directores de los parques naturales, la gerente del campus tecnológico de Algeciras, la presidenta de la sección de turismo de la Cámara de Comercio, la gerente del Patronato de Turismo de Cádiz y representantes de las asociaciones de empresarios turísticos de Tarifa, de la Asociación de Empresas Turísticas de la provincia de Cádiz y de la Asociación de Autónomos Hosteleros de la Línea de la Concepción.
Se ha acordado la creación de un grupo de trabajo para establecer las medidas necesarias que ayuden a paliar las consecuencias negativas provocadas por la crisis sanitaria actual. Se constató la necesidad de readaptar la oferta turística comarcal, que debe orientarse hacia el turismo de proximidad y estar dirigida a un segmento de población cuyas edades estén por debajo de los 40 años junto al turismo familiar. Los directores de los parques naturales coincidieron en la necesidad de reforzar la marca Campo de Gibraltar, basando la oferta turística en los valores naturales, potenciando los parques naturales de la región. Los empresarios solicitaron la adopción de medidas a largo plazo junto a las de carácter urgente. Manifestaron la necesidad de recuperar la confianza del visitante, que debe percibir como seguros los destinos turísticos. Finalmente, resaltaron la gran importancia que van a adquirir las transacciones online en el proceso de venta, así como el papel que tendrán las redes sociales en la promoción turística. A continuación, conocemos otras noticias. Nos llegan en formato breve. Ecotarifa Verde ha manifestado su enojo ante la continuada iluminación del restaurante Bisbar Vivo de Tarifa en la playa Valdevaqueros, que daña la biodiversidad de la Red Natura. A juicio de Eco, la contaminación lumínica producida por este local causa la mortalidad de miles de insectos que, por estar rodeados durante horas de fuentes de luz, mueren por agotamiento. Subrayan que puede alterar la navegación de aves y de murciélagos que se encuentran en el búnker del Tufillo. No hay un estudio que determine la afección de esta iluminación en la zona protegida. Produce cambios físicos y conductuales en el ciclo diario de flora y fauna, alterando el modo de vida y crecimiento y reproducción. La luz y la oscuridad son imprescindibles para todos los organismos. Eco Verdes Tarifa insta al Ayuntamiento de Tarifa a tomar medidas para proteger la Red Natura 2000. Continúa mañana jueves la campaña habitual de desratización y desinfección de la vía pública iniciada por el Ayuntamiento de Tarifa. Esta vez la actuación comprenderá toda la zona situada entre la avenida Batalla del Salado y la rotonda que conduce al cementerio. La actuación comenzará a partir de las 8 horas. Desde el Ayuntamiento de Tarifa se apela al vecindario de todas las zonas al cierre de ventanas para evitar las posibles molestias. La citada derratización y desinfección se enmarca en los trabajos preventivos para controlar posibles focos de roedores con la fumigación y desinfección de la vía pública. Hoy los trabajos se han realizado en el margen contrario de la avenida Batalla del Salado, justo al que abarca las vías y calles situadas entre Batalla del Salado y la zona de la Chanca. La feria de Facinas prevista para los días 13 al 16 de agosto se suspende. El alcalde de la entidad local autónoma y los miembros de la Junta Vecinal lo comunicaban después del acuerdo adoptado de manera unánime. La crisis sanitaria producida por la COVID-19 hace imposible garantizar las medidas de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias en la celebración de unas fiestas que congregan a centenares de personas. A través del Facebook de la entidad local, el alcalde Cristóbal Iglesias manifestaba que es una decisión triste y complicada por lo que supone la feria para todos los facinenses, aunque entienden que la decisión es acertada. En estos momentos se debe priorizar y extremar, añade, todas las medidas y restricciones recomendadas por el bien general de todos. Facinas ya anunció días atrás la suspensión de la romería y ahora lo hace con la feria de mediados de agosto. Seguimos. La agenda de actividades durante el confinamiento diseñada por el Ayuntamiento de Tarifa prosigue en las redes sociales de la Biblioteca Municipal, donde hay todo un repertorio de lecturas recomendadas por lectores de todas las edades. Nos asomamos a las iniciativas que proponen compartir las lecturas en marcha, la escritura personal y los cuentos. También los más pequeños de la casa se muestran participativos. Una de las propuestas es la de Cuéntanos tu cuento. Lanzada por los menores de 4 a 10 años, propone compartir vídeos en los que los pequeños lectores narren lecturas en marcha o preferidas.
Desde sus respectivas casas, Angélica, con Mistral y Manuel con el cuento El camino al colegio, no han dudado en explicarlas ante el objetivo. ¡Bienvenidos a Club del Libro! Hoy os voy a presentar el libro llamado Mistral. La protagonista de este libro se llama Mistral, ¿vale? A ver, Mistral era una niña que tenía un puntito muy gordo en un, o sea, el ojo muy negro aquí alrededor. Ella, en su país, siempre cuidaba a su perro, le bañaba. Y era una niña de mucha casa. Le encantaban los ríos, mariposas y sobre todo jugar con su perro. Normal, ¿no? pero un día se mudó a este pueblo. Y esta es su casa. Esta es chiquitita de azul. Al lado del puente. Su primer día de colegio, Mistral estaba muy nerviosa. No tenía compañeros y aparte siempre se reían de su mancha. Su padre le dijo que tranquilita, que todo iba a salir bien. Nada más llegar al colegio y sentarse con su compañera del pupitre, le dijo hola. Y la compañera siguió hablando con sus amigas como si no le hubiera escuchado. La clase era un revoloteo. Mistral era la única que estaba sentada calladita y estudiando. Cuando le tocó escribir en la pizarra, Mistral, que tenía el pelo tapado para que no se le viera la mancha, se echó el pelo atrás de la oreja y todos se rieron. Después Mistral volvió a su casa muy triste con su perrito. Su padre le dijo que si le leía un cuento. Mistral contestó que no, aunque le encantaba, y su padre le dijo que no se preocupara por lo de la mancha, que seguro que consiguiera amigos. Al día siguiente, en la parada de autobús, un niño se le acercó y dijo hola. Todos cochecheaban al lado de las espaldas. En el patio, a la hora del patio salió y se le acercó el balón. El niño le dijo, ella ni lo tocó. Pasó por el lado como si nadie le estuviera viendo y no existiera. Después, al día siguiente, el niño le dijo que si era su amigo. Y la niña contestó que vale. Entonces se hicieron amigos. Ya le dejaban a Mistral tocar, siempre ganaba. Y al mejorcito de la clase se quedaba así. Jugaban juntos. Y un día Mistral cogió y se hizo una coleta. Y se lo pasaron muy bien. Pues fin, besitos. Adiós. Os voy a contar este cuento que es el camino al colegio y el que la dibujó y eso y la escribió, pues fue Eduardo Mendoza, ¿no? Y se llama El camino al colegio, lo vuelvo a repetir, pero bueno. Es de una niña que cuando cumplió los 8 años, sus padres, la niña se llamaba Inés, ¿no? Sus padres, cuando cumplió 8 años, pues sus padres le dejaron ir sola al colegio y como ella vio que era muy complicado ir al colegio y era aburrido sola, pues decidió imaginárselo y a la panadera se imaginaba que era un cantante muy famoso, ¿no? Y para el otro lado. Y que cantaba muy alto, que tocaba la guitarra como rock and roll, ¿no? Y al, ¿cómo se llama este? Este era el repartidor, ¿no? Y al repartidor.
repartidor lo convirtió en repartidor de otra galaxia extraterrestre, y se imaginaba que ya salía en la feria de ellos, ¿no? Y al de la farmacia se lo convirtió en reina de la calabaza, que podía volar, ¿no? Y era amiga de los sapos, ¿no? Y esta, ¿cómo se llamaba? Esta era la que vendía en el aparcamiento. Y esta era la que vendía en el aparcamiento y se llamaba... Pobre Fifi. Pobre Fifi. ¿Quién era? Era una niña, ¿no? Una niña que tenía mucha fiebre y estaba siempre en la cama. Y a los que siempre estaban en la frutería, que eran dos, y se imaginaba la Inés que este era un pez, ¿no? Y que la señora alargada era un ganso, ¿no? Entonces se imaginaba que el ganso alargaba el cuello y asustaba a los niños. Y cuando oía un pitido, chillaba y mordía a la gente. Pero un día... ¿Este quién era? Dijo el que... ¿Este era él? Le había convertido en el señor Atunes. Era un portero y le convirtió... Era un portero. Y le convirtió en el señor... ¿No? Y se encontró con él. ¿No? El último... Era el último, el portero. El señor Atunes. El señor Atunes. Muy bien. Muy bien, Manuel. Y cuando volvió al cole, ¿no? Jugaba y le contaba lo que se iba imaginando, ¿no? Y ya los iba devolviendo cuando volvía a casa, como era el extraterrestre de otra galaxia, en el repartidor, en la señora que se imaginaba que era ganso, pues ya es una persona, ¿no? Y ahora... No, para el otro lado, Manuel. Así, sigue. Muy bien. Ese. Y a la siguiente. Y un día se encontró con el señor Atunes. El señor Atunes le dijo... Acuérdate, ¿qué le dijo? ¿Qué quería el señor Atunes? Pero un día... El señor Atunes le dijo, yo no quiero dejar quien soy, yo quiero ser siempre el señor Atunes, porque me aburro por la noche porque estoy con nadie, y así puedo salir y seguir siendo el señor Atunes. No, pues le contendió el dichero, y cuando el señor Atunes, y cuando Inés se despertaba, se encontraba el señor Atunes dando disparos, ¿no? Oyendo y haciendo fechorías, ¿no? Y un día cuando se pasaban al camino al colegio, sonreían y guiñaban un ojo. Y se han sacado este cuento y el que no levante el culete se le queda pegadito. Pero también hay espacio para la expresión escrita. Los lectores han compartido reseñas personales de lecturas en curso. Hay para todos los gustos, desde la pura ficción a la novela histórica. La propuesta Tarifa Lee en Casa está permitiendo así descubrir o reconocer lecturas a través de un Facebook que está creando comunidad en torno al placer que genera una buena historia. Además, los hay que se lanzan a la creación propia. Es el objetivo del concurso de relatos breves contra el coronavirus, Yo Escribo, planeado para lectores de 10 a 16 años.
Los primeros hablan sobre la pandemia y su ciclo. La euforia inicial ante el cierre de la escuela dio paso al desánimo ante la comprensión de lo que significa la crisis sanitaria. Todos terminan con el deseo de que esto acabe de la mejor forma posible. En el Facebook de la Biblioteca Pública Mercedes Gaibrois siguen recibiendo colaboraciones y esperan que sean más. De la mano de la iniciativa del colectivo Alma de Almadraba y la Guía Gastronómica de Cádiz, seguimos hoy conociendo recetas elaboradas por los propios cocineros de la provincia. Esta vez compartimos un sencillo y contundente guiso de castañas. En redes sociales, los cocineros de establecimientos de la provincia han compartido recetas para recordarnos que siguen ahí, a la espera de poder deleitar paladares. Buenas tardes, aquí desde Barbate. Venimos a la invitación de la Guía Gastronómica y vamos a presentar una tapa tradicional, antigua, de abuelos. Y nada, tapa con paca. Explícanos, paca, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues voy a hacer un potaje de castaña. Es un potaje dulce. Hay quien lo come como plato principal y hay quien lo come como postre. Primero voy a echar... Los clavos de olor. Clavitos de olor. El anís, ¿no? Sí, mata la uva. Mata la uva. Un palito de canela. Un palito de canela. Le vamos a echar la cebollita que está cocinada ya. Perfecto. Una cuartecita, ¿no? Ajá. Y ahora... Las castañas con el agüita. Que llevan 24 horas en agua de tierra, ¿verdad? En remojo han estado, sí. Castañas pilongas. Las habichuelas ya cocinitas y el azúcar. Y ahora dejamos hervir, ¿verdad? Lo dejamos hervir y esto está. Durante unos 5 minutos, ¿verdad? Más o menos. Sí, un poquito más. Un poquito más. Se hace una almíbar y está para chuparse los dedos. Seguimos, después de 10 minutos hirviendo el gran potaje a sopaca, un postre dulce y empatamos. Vale, cuéntanos algo. Bueno, como los ingredientes estaban ya echados en remojo previamente, pues esto se ha hecho en 10 minutos. Es un plato muy sencillo y muy rico. Y nada, espero que os guste. Receta antigua, de antaño. En tan solo unos minutos volvemos porque ahora nos vamos a por unos anuncios publicitarios. No se vayan, hasta ahora. Disfruta de los increíbles descuentos de Surfer Tarifa. Ahora llévate tus marcas favoritas, Billabong, Catfan, Ipanema, Bisla, Rusty, Dakine, con descuentos del 20 al 50%. Sí, sí, has oído bien, descuentos del 20 al 50%. No lo puedes dejar pasar. Desde Surfer Tarifa te pedimos que compres en el comercio local. Siente la compra local. Desde el jueves 23 de abril ya puedes disfrutar en casa de los montaditos de Llévatelo. Estamos contigo en estos duros momentos que estamos viviendo y para que sigas en casa disfrutando de nuestros montaditos, estamos disponibles para ti en el 609-310-167. Estamos a tu disposición de 8 de la tarde a 12 de la noche de lunes a domingo, excepto miércoles. Siempre con las mayores garantías de seguridad e higiene. Además, ponemos a tu disposición y para tu tranquilidad el pago con tarjeta a nuestros repartidores. No atendemos en el local, tú quédate en casa y nosotros te llevamos tus montaditos. Ya estamos de nuevo contigo, disfruta de los mejores montaditos, los de Llévatelo.
Si eres víctima de violencia de género y durante el estado de alarma estás aislada junto a tu agresor, llama. Siempre hay alguien al otro lado las 24 horas de los 365 días del año. Tienes a tu disposición los siguientes teléfonos gratuitos: 016, 112 y 900-200-999. Si no puedes usar el teléfono, acércate a una farmacia y pide mascarilla 19. Ellos se pondrán en contacto con el 112. Si eres vecino y conoces la situación y oyes ruidos extraños, no te quedes parado. Llama porque hay vidas en juego. La violencia de género la paramos unidas. Un mensaje del Ayuntamiento de Tarifa. Desde el 5 de mayo disfruta del sabor de Tasca la Romanera en tu casa. Te llevamos a domicilio nuestros platos y raciones, menús del día, caracoles y mucho más de nuestra cocina tradicional con el sabor y calidad de la Romanera. Además, con todas las garantías de seguridad necesarias para que disfrutes con toda tranquilidad en tu casa. Aceptamos pago con tarjeta. Conoce nuestro menú diario en nuestra página de Facebook. Atendemos por teléfono y WhatsApp en el 670 95 2075 de 13 a 16 horas y de 19:30 a 23 horas. Ahora disfruta el sabor de Tasca la Romanera en tu casa. Joyería Villatoro desea volver pronto a la normalidad, pero mientras tanto no se olvida de vosotros y ha creado una página web muy especial donde tenéis la selección perfecta para acertar con el mejor regalo siempre, añadiendo cada día nuevos artículos y actualizando nuestro muestrario para que siempre podáis encontrar la colección perfecta. Ya lo sabes, ahora en www.joyeriavillatoro.com seguimos cerca de ti. Visítanos en nuestra web, Joyería Villatoro. Desde el 1 de mayo en Bar El Secreto volvemos a estar con vosotros. Disfruta de nuestros montaditos y raciones elaborados con todas las garantías sanitarias en la tranquilidad de tu casa. Pedidos en el 956-680697. Abrimos de 8 de la tarde a 12 de la noche y los sábados y domingos atendemos pedidos también a mediodía. No atendemos en el local. Aceptamos pago con tarjeta y a través de Bizum añadiendo el móvil 677-571-221. Ya lo sabes, desde el 1 de mayo los montaditos y raciones de Bar El Secreto en tu casa. Te esperamos. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. En Audiosur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades. Además, disfruta de nuestro plan Renove. Tráenos tus viejos audífonos y te damos por ellos hasta 300 euros. Ventajas especiales para usuarios de las tarjetas verde y oro de la Junta. Ven y prueba tu nuevo audífono sin compromiso. Nos adaptamos a tu presupuesto. Disponemos de todos los modelos del mercado desde 900 euros. También en Audiosur disponemos de tapones de oído para baño y para confort auditivo. Porque oír bien es indispensable para vivir mejor, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía 18, junto a Tiendas Movistar. Y en este punto de la noche donde nos encontramos, nos llega nuestra pizarra informativa. Ahí conocemos la información del tiempo, por ejemplo, la farmacia de guardia o el estado de las mareas. Thank you.
Y antes de despedir nuestro Tarifa Noticias, como siempre y viene siendo habitual, nos vamos a hacer un pequeño repaso a los titulares que estuvieron con nosotros en nuestro Tarifa Noticias de hoy, miércoles 6 de mayo. A partir de mañana jueves se podrá hacer uso de los huertos sociales y de ocio destinados a los pensionistas. El Ayuntamiento de Tarifa establece turnos alternos que permitirán reducir el aforo de las instalaciones al 50%. La Iglesia Mayor de San Mateo se prepara para recibir a los feligreses a partir del 11 de mayo. Hoy comenzaba la desinfección del interior del templo. La oficina del cronista del Ayuntamiento de Tarifa atiende consultas y sugerencias a través de su Facebook. Los cronistas invitan a compartir contenidos e interactuar en las redes sociales. Y hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Volveremos a estar con todos ustedes mañana, que ya será jueves. Hasta entonces, que sean ustedes felices y no se vayan, porque a continuación nos quedamos con una serie que no deben ustedes perderse. Quédense ahí y vean y disfruten. Hasta mañana, buenas noches, adiós.